Bienvenidos al curso de criaturas. Vamos a empezar, como siempre, con una esfera. Arrastramos aquí con Shift, soltamos, la vamos a la T para entrar en Edit Mode y con Shift F vamos a ver en Initialize las divisiones. Vamos a empezar con una esfera menos dividida, por ejemplo de 64 por 16, algo así que sea una esferita con menos nivel poligonal. Y una vez la tengamos, le damos a Make Polymesh 3D. Perderemos entonces las opciones de la esfera. Y lo primero que vamos a hacer es cargar nuestras referencias. Hay muchas formas de cargar referencias en ZBrush. A mí me suele gustar activar el botón de Floor para tener ahí en Floor el suelo. Y activar también en Floor, si nos fijamos, aquí hay un pequeño botón que es la X para activar también el Floor en X. De esta manera nos podremos orientar. Ahora ya sé que el frontal es este, el suelo está ahí y vamos a cargar nuestras referencias. Vamos a Draw, bajamos hasta Front Back, activamos el mapa 1, importamos y aquí vamos a cargar nuestro globo frontal para que este se vea ahí en la vista frontal. Vamos a quitar la X. Entrado. Vamos a quitar también el One Line. Esto sería para utilizar esta vista como mapa de atrás, de back, pero ya tenemos un mapa de atrás. Y P-Line es para hacer alguna línea de guía que es bastante incómoda, yo la suelo quitar. Map 2, importar. Y tenemos el back. Entonces ahora, si nos damos la vuelta, ahí tenemos el hombre lobo. Ya estamos orientados, así que podemos quitar también el I y encajarlo desde aquí. Otra forma interesante de tener la referencia y no perder nunca la guía sería ir a textura, pinchar aquí en la textura, importar Waterwall Front y una vez esté cargado aquí en textura, seleccionarlo y darle a mandar al Spotlight, que es este menú radial de aquí. De aquí lo que nos interesa saber es que clicando en esta parte se mueve la imagen, clicando en el centro pueden mover las herramientas y dentro de las herramientas hay una que es escalar. Vamos a clicar y dejarlo por aquí. Y ahora hay otra que es pintar. Con pintar lo que vamos a hacer es pulsar Control Alt y pinchar y arrastrar hacia abajo. Y ahora pinchamos en este color, Control Alt y hacia abajo, y aquí hacia abajo, y ahí hacia abajo. Tenemos también la opacidad, dejarlo así, lo voy a dejar por aquí y le voy a dar a la Z para no tener acceso a los botones y no darle sin querer. Si quisiéramos quitarlo todo tendremos que pulsar Shift Z. Con Shift Z vuelve a aparecer y antes de continuar es importante que vayamos a Brush. En Samples hay que desactivar Spotlight Projection para no utilizar el Spotlight para pintar. Una vez lo tenemos, antes de empezar hay que salvar todo esto, o sí, salvaría todo. Lo primero que voy a hacer es salvar el Spotlight, que es esto de aquí. Esto lo tenemos en textura, Save Spotlight. En la carpeta ZBrush y voy a salvar el Spotlight y la tool. Voy a poner 0, 0 para empezar con el blocking del personaje. Una vez empezamos con esto vamos a utilizar el pincel de mover para ir dándole la primera forma a nuestro personaje, que básicamente tendría que ser la pieza de la cintura. Si queremos modificar la transparencia de esto, antes de continuar, tenemos que ir a Draw y tenemos aquí una opción que se llama Fill Mode. Fill Mode podemos tocar los modos de transparencia. Es muy interesante tener esto a mano, así que lo que voy a hacer es llevármelo a un sitio donde esté a mano. En momento preferencias, Config, Enable Customize, este Fill Mode de Draw, Fill Mode, Control Alt y me lo voy a llevar algún sitio donde yo lo pueda tener a mano ahí mismo. Preferencias, quito el Customize, Story Config. Y ahora pues aquí tengo un Fill Mode donde puedo cambiar de modo de fill para poder ver a través del objeto. Como estamos encajando a ojo, será difícil encajarlo aquí, no se trata de eso, se trata de encajarlo un poquito a ojo. Si quisiéramos de otra forma mover el fondo, vamos a Draw y en la vista frontal seleccionamos la frontal, tocamos el Horizontal Offset y lo centramos un pelín y con la trasera igual. Vamos a Draw, From Back, selecciono la Back, Horizontal Offset y lo pondríamos algo así. Lo primero que voy a hacer es empezar a darle la forma a esta cintura. Voy a escalar un poco, le doy al W, escalamos ahí y empezamos a modelar esto. Activamos la simetría con la X y empezamos a dar unas formas muy generales, unos volúmenes básicos para la cintura. Desde la vista lateral habría que empujar un poquito la cintura. La pelvis. Y ahora vamos a ir encajando piezas que van a tener diferentes poligrupos, con lo cual vamos a poder colocar esto muy fácilmente. Voy a utilizar un pincel que tengo yo de Insert. Es un pincel que he creado yo, de Insert Multimesh. Vamos a darle Load. No podéis descargar de los recursos, pero lo tenéis que cargar en vuestra carpeta de ZBrush, Z Startup, Brush Preset. Y ahí tenéis que echar este pincel. Y si no lo habéis echado ya, pues cargarlo, copiarlo ahí, cargarlo y la próxima vez saldrá IMM o 3D. Este pincel lo iré ampliando, básicamente tiene lo básico que utilizo yo para el blocking, que es una esfera, un cilindro y una capsulita. Entonces, para seguir el blocking, vamos a crear una esfera. Vamos a ponerla aquí justo encima, con Shift. Y ahora pues lo colocamos, entramos en Edit y ahora pues, como está enmascarado, podemos seguir trabajando sin que nos afecte la anterior. Entonces ahora sí, vamos a hacerle la espalda muy grande. Algo así. Y seguimos haciendo inserciones para ir encajando todo el personaje. Seguramente esto tenga que llegar un poquito más alto y sea más hacia adelante, y esto mucho más hacia atrás. Aquí con Alt podemos exagerar. Un poco suavizado. Y vamos a añadir otro insert que sea otra esfera. Esta va a ser el pecho. Voy a meter ahí. Hacerlo así grande. Pecho y la espalda. Es un poco complicado a veces ver bien todo cómo está encajando, entonces en cuanto empezamos a añadir extremidades y demás, pues se nos irá aclarando todo un poquito. Pero de momento pues vamos tirando con esto. Si no queremos estar viendo el wireframe porque es un poco incómodo, podemos ir hasta aquí y donde pone no, pues clicamos y ahí solo veríamos el trabajo sin wireframe. Debe ser la caja torácica, que es bastante grandota. Y ahora vamos a hacer un insert de cápsula para enganchar las piernas. Voy a hacer desde el frontal con el Shift pulsado y ahora rotamos. Como la rotación está girada, pues con Alt clic lo hemos recto y podemos rotar y escalar y dejarlo como nos interesa. Podemos escalar o con Control y escalar, pues hacemos un inflate y haremos esto pues, un poquito más gordo. Y ahora pues otro más, una cápsula. Vamos a añadirle otra cápsulita ahí. Control, vamos a rotarla. Y ahora por último otra cápsulita más. Y esta va a ir aquí atrás. Si nos confunde el fill, pues lo podemos quitar o lo podemos poner en uno que no molesta mucho. Siempre que estemos tapando, pues fijaros aquí en esta referencia de aquí y ya está. Si queremos cambiar otra, pues con control clic. Como son diferentes poligrupos, pues es fácil de modificar. Simplemente la enmascaramos con control y la reajustamos. Una más. Aquí voy a poner una esfera, yo creo. Ahora sí, pulsado y vamos a crear los pies. Que de momento no tienen más detalle que este. Y además los pies, si nos fijamos, van ahí hacia arriba. Así que realmente apoyaría más alto. Hacer shift control clic para aislar. Vamos a subirle esto aquí. Hacerle esa forma. Este pie habría que aplastarlo. Hacer un pincel de aplastar. Como la chapolis. Control clic. Y aquí vamos a sacar un poco el gemelo con alt. Listo, bueno, vamos a terminar de recolocar ahí el pie. Vamos a salvar. Yo voy salvando en incremental. Por si te hubiese que volver atrás para algo. Y ahora vamos con los brazos. Una cápsula. A ver si puedo sacar ese punto y sacar más recto, y si no, bueno, no pasa nada. Lo ponemos recto ahora con el shift, vamos rotando. Y ahora vamos a coger y vamos a crear los hombros. Dejar ahí los brazos. Control clic, vamos a terminar de recolocar. Ahora que ya tengo una guía, puedo ir colocando mejor esto. Sacarle un poquito más los brazos. Ahí. Suavizamos. Aprovecho para empujar. Bueno, y esto no debería verse porque vamos a meter aquí todo lo que son los omoplatos y todo esto. Y el brazo, control clic, nos vamos a estirar hasta aquí. Todos estos hombros. Ahí. Una cápsula. Sacamos de ahí un brazo. Control para hacer más grueso. Un inflate. Movemos, lo escalamos, vamos a ir posicionándolo. No lo quiero pegar mucho al cuerpo para luego no tener problemas en la parte del sobaco. Y vamos a añadirle otra cápsula más. Esta la vamos a dar un poquito de forma. Ensanchamos. Vamos a ir salvando. Vamos a intentar tener esta formita ahí. Y aquí está. Un poco de inflate. Poco de forma ahí también. Y ahora vamos a añadirle lo que es el cuello. Con una esfera en el medio. Shift. Y el cuello de este tipo de personajes que va la cabeza como enganchada al pecho. Pues suele ser algo bastante grande. y sobre todo por la zona de atrás suele ser muy abierta. Shift Control clic. Parece que tengo el mismo poligrupo que este, no pasa nada. Tengo por aquí el botón de autogrupos y además tengo un mirror angle para separar los poligrupos sin mayor problema. Como ahora estamos moviendo, ya que no tenemos una máscara, o bien con Control enmascaramos, o si queréis, es más cómodo para vosotros, activar el Topological. Yo lo tengo aquí, pero ya sabéis que esto está en Brush, Automasking, Topological. Y de esta forma pues no afectará a nada. Ahora vamos a insertar la cabeza, vamos a la esfera. Voy a hacer un morro alargado. Yo creo que lo vamos a hacer en dos mitades. Esta parte de aquí y esta de aquí. Vamos a hacerla de arriba. O incluso podríamos sacar una esfera, otra y otra. Y sacarlo en dos partes, sí. Vamos a hacerlo así. Volvemos a nuestra esfera. Vamos a colocarlo aquí abajo. Y ahora la esfera de arriba. Y con Control y arrastramos la esfera de abajo. Cuidado que tendrá el mismo poligrupo. Hay que hacer un autogrupo sin mirror angle. De momento, como está enmascarada, pues no nos dará mayor problema. Lo invertimos. Vamos a hacer que esta pase por encima de la otra. Autogrupos, mirror angle. Lo voy a aplastar aquí un poco. Aquí también. Y la idea yo creo que sería hacerlo con la boca abierta para que todo luego nos resulte mucho más fácil. Así que vamos a abrirle la boca ahora que se puede. Y vamos a recolocar. La boca, si se abre, será desde abajo. Y ahora, que más o menos tenemos lo principal, vamos a poner las orejas, una capsulita, vamos a coger un pinch y aplastar ahí un pelín. Imagino que van un poco hacia atrás, a ver que no parezcan cuernos. Y lo que voy a hacer es ponerme aquí el personaje para intentar encajarlo. Vamos a quitar un momento el Fill Mode, damos a la Z. Llevamos esto aquí, le damos a la Z y vamos a intentar poner el personaje delante para encajarlo. Vamos a bajar la transparencia. Perspectiva. Vamos a intentar buscar el mismo ángulo. Voy a centrar primero la pelvis y a partir de ahí vamos trabajando. Bien, esto vamos hacia atrás. Así que este también. Así que ahora vamos a seleccionar varios. Antes de hacer este paso, vamos a salvar. Hay una forma de seleccionar varias subtools que sería con Control. Y ahora pulsamos Shift Control, clicamos y arrastramos hacia arriba y sumaremos estas dos piezas. Shift Control y clicamos a cualquier dirección y tendremos seleccionados esos tres poligrupos. Con las patas igual. Voy a hacer Control y ahora Shift Control bajo, Shift Control bajo, Shift Control y hacia abajo. Hacia abajo simplemente para no molestarme con el 3D Cursor, porque en realidad puede ser en cualquier dirección. Recordad que seguimos con el topological, con lo cual será fácil mover en bloques. Shift control. Esto lo ponemos recto con el alt. Giramos para encajarlo. Más o menos. Veo que la cabeza va un poco más alta. Más hacia adelante. Cuidado con la simetría porque si no, nos va a pasar esto. No, voy a quitar. Nos va a pasar esto, entonces habrá que ir hacia adelante, ir recolocando. Y ahora aprovecho y voy a recolocar las orejas. Podemos hacerlas con un pinch un poquito más finitas. Y colocarle la mandíbula, que va bastante más alta. Esto lo haría por aquí. Aquí va hundido. Y esto se levanta, esto con alt. Control clic. Si vemos que con topological tampoco nos es cómodo. Esto va para allá. El pecho, voy a bajárselo un poquito y vuelvo a colocar esto por aquí y le damos ahí más opacidad. Quitamos la perspectiva y seguimos encajando como podamos con la resolución que tenemos, ¿eh? Tampoco hay que meterle más. Con esto el blocking debería salir bastante bien con esta resolución y hay cosas que bueno que con no se podrán ir haciendo ahora, pero bueno. Esto lo ponemos recto. Acordad que lo vamos a hacer un poquito abierto para poder hacer bien el interior de la boca. Vale, luego le echo a las piernas sin querer, a los pies. Voy a suavizar. Sin entrar en mucho detalle de momento. Esto con alt. Y las orejas, creo que deberían ser un poquito más gruesas por detrás. Y algo de rotación. Voy a darle a centrar. Como lo hace centrado en todo, voy a hacer control clic. Voy a darle a centrar aquí y voy a rotar. Pues quiero rotar un pelín. Algo así. Y todo esto más hacia atrás. Y el cuello, enganchamos aquí con el pecho. Y ahora voy a salvar y voy a continuar con la musculatura de la espalda. Tenemos aquí la espalda. Habrá que hacer unos omoplatos aquí que enganchen toda esta zona. Así que vamos allá. Vamos a usar un insert, una esfera. Voy a con alt entrar. Vamos a aplastarlos. Así, así. Y con el pincel de mover. Vamos a tener que hacer aquí la envoltura de la musculatura. Está ahí. Todo debería estar alrededor del hombro. Vamos a llevarlo ahí. Y con el inflate acercaremos un poco. Y con suavizar separaremos un pelín. La idea es que no se toquen. Y intentaremos darle un flujo así a la espalda. Y ahora las musculaturas que va hasta el cuello. Otra esfera. Igual, lo aplastamos. lo estiramos y con el mover lo mismo. Vamos dándole la forma. Y ahora todo esto lo tendremos que enganchar con el cuello. Voy a sacarlo aislado y aquí un poco de inflate y suavizamos. Bien, a ver, corregimos alguna cosilla que veamos. Esto más hacia afuera. Podemos llevar para atrás la cabeza, levantarlo un pelín. El morro, lo podemos aplastar. Si vemos que no está fallando la simetría, hacer un mirror and well, eso sí, aseguraros de que nada se está tocando. Mirror and well. Porque si no, se va a fusionar. Un poco de inflate por aquí. Si a veces no necesitáis topológicas, lo desactivamos un momentito. Empujamos ahí todo o sacamos todo a la vez. No siempre es necesario tener topológica. Como veis, el mirror and well pues a veces destruye un poquito y esto no pasa nada porque lo vamos a fusionar. Y aquí vamos a insertar el culete. Voy a salvar dos esferas un poco aplastadas, las colocamos. A ver si podemos suavizar ahí en el centro, quizás es demasiado, a ver. Tiene que darle la forma de arco ahí, como si fuese un croissant. Y yo creo que podríamos rotar un poquito toda la cintura. Voy a hacer control, clic, shift control, shift control. Falta todavía. Ya está todo, ¿no? Vale, pues ahora roto aquí. Con Alt coloco en el centro. Echamos un pelín para atrás. Y voy a salvar y vamos a hacer las manos. A ver, cuidado con esto, que nos queda ahí en el centro un poco de pintamiento. Y las manos, pues vamos a colocar una esferita, la vamos a aplastar bien. Si nos molesta a veces el tamaño del gizmo, lo podemos cambiar. Esto lo tenemos en preferencias, gizmo 3D, y aquí podemos, aparte de cambiar de gizmo, que hay más, tocar el tamaño del gizmo para que no nos moleste. A veces lo tenemos así muy grande y es bastante molesto, así que se puede hacer más pequeñito. Y ahora ponemos una cápsula y vamos a hacerle un dedo. Con hacerle frontal, bueno, shift pulsado, Vamos a centrarlo ahí para que escale. Primero con control para que sea un poco más fino. Así que control y arrastro. Lo invierto en control para hacer un polygroup diferente. Vuelvo a seleccionarlo y lo vamos colocando de tal forma que queden un poquito flexionados los dedos. Este sería más pequeño. Y con control W, control I, meto en un poligrupo, lo vuelvo a seleccionar, control clic, y este ya sería lo que es la uña. Normalmente los personajes estilizados se suelen hacer solo dos falanges, esta y esta, y esta extra va a ser pues porque tiene una uña y hay que marcarla. Yo no podía ir con el pinch perfectamente, aquí atrás con el inflate, y se agarra el ritmo pequeño. Para otras cosas es bastante más molesto. Entonces estoy por ponerme el tamaño del gizmo ahí. Interface. User Interface. No, en Config. En Noble Customize. Y en gizmo Control Alt y. A ver si le puedo buscar un hueco. Dejarlo ahí de momento. Y ahora a ver si le puedo hacer un huequito. Quizás aquí debajo. O por aquí. Bueno, de momento lo dejaré ahí. Preferencias, config, bueno, lo justo ahí fuera, store config. Y sí, hay veces que me parece bien que sea grande, pero otras que sea pequeño es muy molesto. Bien, ahora vamos a tocar un poquito estos dedos. Vamos a hacerlos más anchos por la parte central. Un poco de inflate y voy a hacer control clic, shift control hacia abajo, shift control, a ver si a veces me molesta lo mismo, shift control hacia la dirección que me deje, control y el centro para hacer más gordo y vamos a colocar este dedo. Vamos a ver que el tamaño sea bueno, creo que sí. Y ahora pues control y arrastro y lo recoloco. Vamos a poner aquí el pivote para poder rotar desde ahí. Sabéis que con el círculo blanco se rota cámara. Este sería un poquito más grande. Sería el índice, incluso así. Y con control arrastro, pues este que es más pequeño. Vamos a recolocar los dedos, control, clic, bueno, habría que recuperar y hacer independiente esto, autogrupos, antes de hacer mirror and weld, asegurarse de que no está tocando nada, prefiero hacerlo ya al final, mirror and weld, control, shift, control. Son mucho más gordos estos dedos, por lo que estoy viendo. Control, shift control. Oye, que no haga esto, esto no. Tiene que ser un hueco así. Control, shift control. Shift control ahí. Más gorditos. Y los vamos a colocar. Y aprovecho para rotarlo un poquito más. Vamos a hacerlo junto con este otro. Shift Control. Desde ahí. Este. Y este. Rotarlo desde ahí. Y ahora añadir el dedo gordo. Que para eso podemos coger este. Duplicarlo, invierto, control W, ahora lo selecciono otra vez con control clic, vamos a hacerlo un pelín más gordo. Lo vamos a rotar bien para que pueda hacer pinza. Vamos a escalar ahí, un poquito de inflate por aquí. Insertamos una cápsula, algo más gorda, un poquito menos, y este con un pinch porque este ya incluye la propia garra. Shift, control. Vale, lo que vamos a hacer ahora es volver a poner perspectiva, voy a salvar. Volvemos a poner aquí esto, una opacidad, vamos a la Z otra vez y la volvemos a encajar desde la pelvis como punto de referencia, un poquito menos transparente. Ok. Colocamos y lo que veo es que los brazos habría que hacerlos más altos, que son un poquito más cortos. Vale, volvemos a colocar ahí y vamos a hacerle los bracitos un poquito más cortos. Quizás este trozo tiene que subir un poco más. Voy a hacer una máscara con el lazo, enmascaramos ahí. Y ahora Shift Control, a ver si pudiera añadir, ahí. Colocamos el pivote y hacemos los bracitos más cortitos. Esto tiene esa perspectiva, vamos a hacer un encaje rápido. Ahora yo creo que las manos están a una mejor altura. Quitar la perspectiva y vamos a mejorar un poco todo esto. Adentro, a ver el pecho, si lo podemos sacar un pelín ahí. Bien, vale. Si quitamos un momento el polyframe, le damos a la V, podemos empezar a ver la silueta del personaje. Esto es bastante importante porque nos va a ayudar mucho a encajarlo. Entonces, podemos ver la silueta. Vamos a Topological y ahora pues yo creo que voy a quitar el Topological, yo creo que esto lo podríamos encajar más así. Y la boca desde luego tendrá que estar un poquito más abierta. Claro, esta boca sin colmillos pues es un poco rarita. Aquí aprovecho para mover las manos, las rodillas, la pierna, un poquito más ancho, las orejas a lo mejor tienen que salir un poquito más. Y aquí, mandíbula, creo que tiene que llegar más atrás. Vamos a hacer esto más grande, vamos a volver a poner la V. Llevamos el Topological otra vez y creo que voy a llevar la mandíbula más atrás para lo que sobresalga sea la mandíbula y no lo que es la cabeza. Si me cuesta, pues nada, más caro. No me queda otra. Vale, voy a salvar y por último voy a añadir las manos una esferita. Aquí, bien aplastada. Movemos. Voy a exagerarlo para poder trabajar, ya que es un poco incómodo de trabajar ahí. Y otra en esta zona. Estamos. Y ahora vamos a ver mover. Ok, esto lo aplastamos ahí un poco. Y creo que las garras las podemos hacer de los pies, las podemos sacar mejor como las manos. Así que voy a suavizar mucho. Un poco de inflate ahí. Y venga, una cápsula. Y vamos a colocarle las garritas. Sí, control de arrastro, invierto, hago poligrupo nuevo, vuelvo a seleccionar. Esta es un poco más pequeña. Y además, esta lleva con forma de garra. Inflate por aquí atrás. Esta es la parte que se apoya. Y esta es la parte de la garra. Vamos a colocarlo. Control clic aquí. Shift, control clic, arrastramos y colocamos este dedo un poquito más gordito. Vamos a colocarlo por ahí. Me voy a alejar a ver si lo veo bien. Creo que sí. Y ahora control y arrastramos. Este es algo más pequeñín. Pero el punto de apoyo tiene que ser el mismo y este igual. Este es aún más pequeño. Y ahora habría que arreglar todo esto. Autogrupos, mirror angle. Vamos a centrar un poco estas garritas. Con pinch aquí, aquí, aquí. Recordar que es un plugin, que luego esto todo irá fusionado en Dynamics. Y aquí nos va a faltar una esferita bien aplastada. Cazamos y la vamos encajando. Y ahí. Ahora, lo siguiente es intentar ajustar lo más posible, ir viendo y después de esto, ahora bueno, tendréis que enviar a revisión para hacer las correcciones oportunas. Voy a intentar ajustarlo un poquito más y también le daré un repaso, una revisión. Tiene que pasar por el proceso de revisión, ¿no? Digamos que quiero que incluso yo pase por el trabajo de revisión para que veáis todos los procesos que te van a ir pidiendo según hagáis, pues eso, criaturas y personajes. Voy a hacer mucho trabajo de silueta para ver y detectar fallos. Y también lo que podéis hacer es darle una vez a la D para activar el Dynamic Subdivision, decirle que sí. Vamos a verlo más suavizado. Recordad que eso lo tenéis en Geometry Dynamic Subdivision, ¿vale? Dynamic, le dais a la D y para quitarlo Shift D, ¿vale? Es un previo, lo bueno del Dynamic es que parecerá todo más suavizado y es, también nos ayudará, será más fácil colocar. Pero si veis que os va muy mal, desactivarlo y sobre todo no lo juntéis con ningún control D ni con ningún dividir normal, ¿vale? El Dynamic va a hacer un suavizado de encima de la base que tenéis. Si le dais una base con muchos polígonos, pues os irá un poquito mal, así que no lo combinéis. Eso es todo por el blocking, nos vemos en la corrección, un saludo. ¿Qué tal, compañeros? Espero que estéis disfrutando mucho de este vídeo. Este vídeo solo es un pequeño fragmento de un curso completo. Si queréis apoyar el canal y este tipo de contenido, por favor adquirid los cursos en odin3d.com para que sea un poquito más baratito. Os he dejado aquí abajo un link en la descripción con un cupón de descuento. Muchas gracias por todo y nos vemos. Un saludo.